Ahora vamos a conocer el decidim módulo de resultados que ens el presenta el Fernando Blat. Bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Soy Fernando Blat y... Y vengo junto con mi socio Álvaro, venimos de Madrid, somos los socios de Populate, somos un estudio pequeño de diseño de tecnología centrado en civic engagement, y vengo a contaros un módulo que ya os han contado dos veces, así que lo voy a hacer bastante rápido, ¿vale? Se trata del módulo de resultados. Hicimos esta colaboración con el Decidim en este año pasado. Básicamente lo que hicimos fue... sobre una pieza que ya existía en el Decidim, que son los resultados de un proceso participativo, mejorar esa funcionalidad y añadir como una capa de visualización que permite, de una forma gráfica y muy intuitiva, explorar los resultados de cualquier proceso participativo. Mejor que veáis un ejemplo, por ejemplo, para el plan de actuación municipal. Esto sería los resultados... esto va saltando... Los resultados que se muestran en el Decidim tienen una estructura jerárquica de árbol donde cada nodo, al final, lo que se ha hecho en este desarrollo ha sido añadirle una componente temporal y otra componente de progreso, digamos que se podía asociar este espacio de este resultado se va a comenzar en este tiempo y va a durar hasta esta fecha y este es el progreso que se va ejecutando. Y como es una estructura arbórea, el progreso total va subiendo, se van calculando. Entonces, un resultado pertenece a una categoría y una subcategoría, pues podemos ver cuál es el progreso de la categoría padre gracias al cálculo del progreso de las diferentes categorías. Es muy sencillo. Aquí se vería el desglose de una categoría y sus subcategorías. Y esta sería la ficha de un hijo, un nodo sin ya hijos. Aquí vemos, pues nada, componente fecha inicio, fecha fin y progreso. Básicamente es muy sencillo, es lo que os han contado hasta ahora. Y bueno, aprovechando que nadie ha contado cómo ha sido el proceso de desarrollar un módulo en Decidim, hemos pensado que sería bastante interesante contar la experiencia. ¿Vale? De cómo ha sido el proceso. Vale, se me había olvidado esta parte, pero bueno, también para esta parte de resultados incorporamos una pequeña herramienta en la administración del Decidim, que está ahí disponible para ayudar a administradores a subir el resultado de los el progreso de los resultados, etc. ¿Vale? Pero como decía, es interesante contar cómo ha sido el proceso de desarrollo, cómo hemos desarrollado un módulo de cero integrado y luego se ha integrado en el propio código de Decidim. Y han dado muchas pistas de cómo se hace, todo es código libre, se utilizan metodologías ágiles, etc. Entonces, bueno, además Decidim tiene tiene varias cosas muy interesantes. Una cosa muy interesante que ayuda mucho a la hora de desarrollar un módulo y plantear el diseño es que ya tiene una guía de estilo, con lo cual las pantallas que tú vas a plantear intentas que se adecúen a esa guía de estilo, que también de cara a la usabilidad y de cara a introducir partes nuevas para usuarios van a hacer que sean mucho más comprensibles desde el principio, ¿vale? Entonces, por un lado, planteamos un diseño que fue discutido y tal, se aprobó y se iteró un poco y tal. Por otro lado, estuvimos estudiando cómo era el código de Decidim. Es un código muy modular que utiliza Ruby on Rails. Se trata de desarrollar un nuevo módulo que básicamente hicimos un fork del código y fuimos desarrollando iterativamente los diferentes pasos, las diferentes pantallas, los diferentes modelos, etcétera. Tampoco se trata aquí de complicar. Que luego, en uno de estos entornos de prueba, se fue integrando, ¿vale? Se crea como la copia del Decidim con este código nuevo, se prueba, se valida, se,
se itera más, al final se prueba muchas veces y cuando se acepta, lo que se hace es, a través de la herramienta de GitHub, se manda lo que es una propuesta de cambio, un pull request. Entonces, la gente que está más involucrada en el Decidim, ya sea gente más técnica, tal, también revisa el código, analiza el código, también se mira que al final, como ese código lo han escrito otras personas que no han estado involucradas en el proyecto desde el principio, se intenta que el código sea limpio y cumpla los estándares que más o menos se intentan seguir. Y bueno, también se inicia una pequeña discusión que se avanza, y al final se llega a un acuerdo y se dice, vale, este código ya se puede integrar en el Decidim. Y básicamente ese pull request lo que se hace es se mergea, que se llama en inglés, se actualiza la versión del Decidim, tiene como un sistema de versiones, entonces se hace una nueva versión, se escribe la historia en el changelog y a partir de ese momento cualquier municipio o entidad que esté utilizando el Decidim podría activar este módulo. Y básicamente es eso, la verdad es que el proceso fue muy fluido, también como las herramientas son abiertas y todos estamos acostumbrados, y nosotros estamos acostumbrados, GitHub y tal, son como estándares de la comunidad open source, fue todo bastante, bastante sencillo. Y poco más, no me quiero enrollar mucho más, que ya es un poco tarde, así que nada, gracias.